hoy sábado 3 de junio del 2017, un día que ya termina y en víspera de una fiesta importante de la Iglesia, que es el día de Pentecostés, cumpleaños de nuestra madre, la Iglesia. El apóstol Juan, en su palabra de hoy, nos dice: el último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura: de su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en Él. Todavía no se comunicaba el Espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Es palabra del Señor. Bueno, en este breve evangelio del apóstol Juan parece recurrente el término del agua, el dar de beber, porque sin duda el beber es una de las necesidades básicas de todo ser humano. Pero Jesús no habla de otro tipo de agua, de esa agua que calmará la sed y no tendremos más nunca sed. Esa agua que nos da será hacia la vida eterna. Hoy día, fíjense que nosotros tenemos distintos tipos de sed y que no es fácil saciarla. Hay sed de la ambición, hay sed de consumo, hay sed que son aparentemente positivas, pero de pronto nos dejan como un gusto a poco, que no nos calman esa sed definitiva que tiene nuestro espíritu de ser saciado, colmado, de ser feliz. Por lo tanto, Jesús nos habla de que todavía no se comunicaba el Espíritu con nosotros. Pero ustedes saben que el Espíritu está desde siempre, en las primeras palabras del Génesis, se habla que el Espíritu está, pero no el Espíritu desde la actitud de Jesús, porque Él todavía no había llegado a su gloria. Mañana, la fiesta de Pentecostés, vamos a recordar ese momento en donde el Espíritu de Dios desciende sobre María, su madre, y sobre los apóstoles. Pero mientras tanto, en ese tiempo de espera, Jesús nos da otra posibilidad, la posibilidad de beber, porque de él mismo brotarán ríos de agua viva que sí colmará nuestra sed profunda del Espíritu. Nuestra sed necesariamente será calmada, pero para siempre. No tendremos que ir a los pozos como era en la época del pueblo judío, en la época de Jesús, donde había pozos establecidos y cada uno tenía que peregrinar a esos pozos a buscar el agua diariamente y según sus necesidades. Cuando bebemos del agua que nos da Jesús, no tenemos más sed y no tenemos más que estar junto a Él para seguir siendo satisfecho en esta sed espiritual. Queridos amigos, nos disponemos a descansar en esta noche, que sea la noche de serenidad en víspera de la llegada del Espíritu Santo, y nos encontremos mañana con el sol radiante de la vida para seguir caminando por nuestros pasos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.